este torneo, la novena edición del Torneo de Esperanza, que arrancó en la jornada de ayer con muchos partidos. Más de 148 me parece, Santi está en eso más que yo, pero creo que fueron 148 ayer y van a ser cerca de 200 hoy en cantidad de partidos, así que bueno, trabajando mucho con todos los profes que nos están colaborando, con toda la gente que está abocada a la organización del evento. Bueno, un gran evento deportivo prácticamente terminando el año. Sí, precisamente muchos profes me comentan eso, que ellos lo utilizan para cerrar el año al torneo que nosotros estamos organizando todos los diciembre. Y eso nos pone muy orgullosos porque en realidad nos habla de que si el torneo tiene 9 años y esta es la edición más grande que hemos tenido, porque desde el primero hasta el día de hoy fuimos aumentando la cantidad y hoy tenemos 155 equipos que han venido a Villa del Rosario, que están jugando al fútbol, que uno ve la cantidad de gente. Ayer había más de 6.000 personas dentro del predio del polideportivo. Digo, mucha gente no conocía Villa de Rosario y hoy la conoce. Algunos hace 8 años, 9 que vienen. Otros que este año hemos, para tener más equipos, también tenés que tener nuevos equipos. Así que hay equipos que están viniendo por primera vez y conociendo Villa de Rosario. Lo que nosotros planteamos desde el primer torneo, que esto era acrecentar el turismo de llanura que nosotros tenemos, ese turismo más difícil porque no tenemos ni sierra ni mar. Y entonces a veces es más difícil, pero organizando este tipo de eventos y otros que la ciudad tiene, digo, se puede lograr tener un buen turismo. Y Villa de Rosario hoy está siendo reconocida por 3 provincias, 4 con Córdoba, digo, con muchos clubes de toda la provincia, así que bueno, eso está bueno. Nuestra intención es siempre hacer algo nuevo, siempre darle al torneo algo que sea novedoso, sorprendente, no se puede siempre, pero digo, tratar de hacerlo porque eso es lo que hace que los equipos también sientan la necesidad de venir. Si vinieron el año pasado y encuentran todos los años lo mismo, terminamos en eso de hacer siempre lo mismo. Entonces tratamos siempre de organizar algo este año con la televisación de una de las categorías, bueno, dándole siempre algo que le dé un entorno distinto al torneo para que el que viene se sienta con la necesidad y con las ganas de venir. La categoría más grande es 2008, que son niños ya de 15 años, y la que cierra es la 2017, que es una categoría que no es competitiva sino participativa, y los... las nenas, que por primera vez nosotros implementamos el fútbol femenino en el torneo, lo teníamos desde lo mixto, porque vos podés armar un equipo de varones y nenas, pero no lo habíamos tenido nunca solamente de fútbol femenino. Esta es la primera vez con nenas que son menores de 16 años y otras nenas de menores de 14. Y hace un tiempo que el fútbol femenino ha ganado en esto de sumar... se sumarse al fútbol. Ya no es raro ver una nena jugando al fútbol, antes sí lo era. Era un deporte muy de hombres, hoy ya es un deporte que las mujeres se lo han adueñado y que lo juegan muy lindo y que lo juegan muy bien. Y que en algún momento, hoy lo decía Oscar de Articia, que vino a dar una charla, muy pronto puede llegar a ser hasta más jugado y más visto que el fútbol masculino, así que hay que prepararse para lo que viene y nosotros nos vamos preparando. Hemos tenido el viernes la recepción de equipos, sí. Ayer a las 2 de la tarde empezamos a jugar y fuimos hasta las 2 de la mañana ininterrumpidamente con partidos en 12 canchas en el polideportivo y 5 canchas en Promesas del Norte. Volvimos a arrancar a la hora del desayuno, hicimos un desayuno con una charla motivacional que nos dictó uno de los jugadores más importantes que tuvo Córdoba, que es Oscar de Articia. Le comentó a los niños cómo hay que hacer para, no cómo hay que hacer, sino cuáles son los métodos más
más fácil para lograr, por ejemplo, ser jugador profesional. Les contó a los niños a dónde había jugado. Bueno, les contó que había estado con Diego, Maradona y todas esas cosas que hicieron que los niños estuvieron. Yo me sorprendió muchísimo la cantidad de preguntas que le hicieron los niños a Oscar de Artillo. Muy interesados, primero atrapado en la atención y después, una vez que terminó de charlar y de explicar todo lo que quería explicar Oscar, le preguntaron muchísimo y eso estuvo muy bueno. Tenemos que preparar a los niños para todo, ¿no? Para que sean... algunos van a tener la posibilidad de ser jugadores de fútbol, pero son muy poquitos. Entonces uno lo tiene que preparar para que también tengan valores que tienen que ver más con la vida que con el fútbol. Y eso es de lo que les habló hoy Oscar de Articia. Les explicó que para llegar a jugar al fútbol tenés que entrenar, tenés que alimentarte bien, tenés que, además de tener condiciones, porque hay veces que llegan, lo decís, lo charlamos hoy. Hay jugadores que tienen menos condiciones que otros y llegan y parece que fuera la magia del fútbol y no. Es nada más que el esfuerzo que hacen los jugadores. Y después, aquellos que no lleguen, que no puedan jugar al fútbol porque el fútbol no es para todos, profesionalmente, digo, el fútbol es para todos, pero no profesionalmente, aquellos que no lleguen a jugar al fútbol, que estén preparados también desde el fútbol para enfrentar la vida, aunque no logren ser jugadores de fútbol, ¿no? A partir de las 5 de la tarde hoy tenemos el acto inaugural o un acto protocolar, lo decimos inaugural porque se trata de eso, pero bueno, el torneo ya hace un día que se está jugando. Y mañana a las 9 de la mañana arrancamos con todo lo que es cuartos de final para, si tenemos el día que tenemos hoy, estar terminando tipo 5 o 6 de la tarde. Si no, vamos a parar un rato al mediodía, a la siesta, para no exponer tanto a los niños y vamos a jugar hasta las 8 o 9 de la noche.